estamos aquí en Buitrago del Lozoya con Jota y con Francisco. Estudiabas óptica y de repente, ¿qué te pasó? Bueno, pues yo desde pequeñín, a los 7 años, me descubrí una enfermedad. Siempre he tenido problemas de ojos, de visión, siempre he visto poco, siempre he tenido problemas, he estado en médicos y tal, pero justo en la carrera, estudiando óptica y optometría, pues al final, en tercero, me dieron una serie de brotes, me afectó bastante esta enfermedad y al final perdí la vista. En principio no tenía por qué haberla perdido porque había esperanza de que la operación saliese bien. Bueno, no salió bien, luego vino una operación tras otra y al final, a mediados de septiembre del año 2012, pues me dijeron que ya no se podía hacer nada. Te comunican por primera vez que no vas a volver a ver. ¿Cómo reaccionas? ¿Has cambiado desde entonces? No, me he esforzado para ser el mismo. Y lo primero que le dije a la doctora cuando me dijo que ya no había nada más que hacer, que dentro de 4 años, que pusiese los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Río de Janeiro, que me viese, que me buscase porque me vería por la cirugía. O sea, creo que lo del deporte te viene de antes. Sí, para mí el deporte es fundamental en mi vida. Y cuando pierdes la vista, dejas los estudios de óptica y los cambias por fisioterapia. Sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué fisioterapia? Me apasiona el mundo de la ciencia y la salud. Del cuerpo humano y fisioterapia es espectacular, pues, y además es una carrera que se puede relacionar directamente con el deporte. ¿Una vez te cae esa energía positiva que proyectas? Pues voy a pecar de vanidoso, pero de momento no he tenido ningún bajón. O sea, ¿y llevas 2 años ya? ¿Cuánto? Sí, dos años va a hacer de todo esto. Y la verdad es que no, o sea, he tenido momentos de rabia, momentos de mal genio, pero creo que es la mejor actitud para mí y para la gente que está a mi alrededor. La primera vez que oí hablar de ti, cuando me dijeron que te has conocido en triatleta, quise conocerte. Ya sé que eras deportista de antemano, pero ¿en qué momento te decides por el triatlón? Pues mira, es curioso porque el triatlón sí que hay un momento muy puntual en mi vida en el que me di cuenta de que yo quiero hacer triatlón. Y es en el año 2011, en mayo de 2011, yo ya estaba fastidiado, ya hicieron un triatlón por primera vez aquí en Buitrago, que se llama Cotrimaz, que es un triatlón de media distancia, es un media Ironman. Me quedé alucinado, o sea, vi una transición, vi a esta gente salir del agua, los vi coger una bici, los vi correr, y me quedé totalmente enamorado de este deporte. Y dije, yo no sé cómo, en aquel momento no entraba por mi cabeza el hecho de quedarme ciego, pero yo sí que dije que yo quería hacer triatlón, viese o no viese, de la manera que fuese, quería hacer triatlón. Y de hecho, yo me acuerdo de estar en mi casa, de estar tumbado en el sofá o de estar meditando de pues, esta época mala de tratamientos, de operaciones, y una de las cosas que me inspiraba para seguir adelante era pensar en cómo hacer triatlón. O sea, ¿cómo haría triatlón si no hubiese? Pues natación, bicicleta y correr. ¿Qué te resulta más difícil? Pues más difícil, yo creo que a mí personalmente lo que más difícil me resulta es hacer las tres a la vez. Tienes un guía que se llama Fran y que profesionalmente es bombero. ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo competís? Nadando vamos en paralelo, unidos por un cable por encima de la rodilla. Corriendo igual, en paralelo con una cuerda, que eso sí que ya estaba más desarrollado porque ahí el atletismo ya estaba desarrollado, es una cuerdecita a una cierta distancia y vamos unidos por la mano. Y la bici la hacemos en un tándem, que también tándem ha tenido la 11. Jota, que a Frank Estovía, ¿crees que su papel va más allá de...? Fran y yo somos amigos de antes, hay veces que hablamos 4 o 5 veces al día, nos vemos casi todos los días, exceptuando los días que trabaja él. O sea, ya te digo, o sea, hay mucho más que una relación de guía invidente guía. O sea, ¿Tú en qué momento te ofreces a ser su guía y le animas al triatlón? No, es al revés. Él me llama un día y me dice, estoy ahora mismo recogiendo un tándem que me ha cedido la 11. Y entonces me propone que si quieres me subir. Tú trabajas, tú estudias, para entrenar supongo que no será nada fácil. No, hacemos en casa de bolillo. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuánto tiempo entrenáis a la semana? ¿Tiempo de podemos? Más o menos. No sé decirte tiempo. Sí que te puedo decir que hay una media que podemos echar diaria de 2 horas, 2 horas y media. Luego hacemos entrenamientos partidos. Jota, no solo haces triatlón, me han chivado que también esquías, que también has montado a caballo. ¿Te llaman inconsciente? Sí, mi madre se asusta. ¿Dónde está el límite de la evidencia dentro de un sentido común? No hay límite. ¿Eh? No hay límite.
Querer, o sea, querer es poder. Sí, 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 pues sin duda. O sea, esto no es la típica frase que dicen en todas las charlas de coaching y no, 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 es que es así, es que es así. O sea, realmente el ser humano no tiene límites. Y para terminar, despídete con un consejo, con tu máxima, o qué le dirías a la gente. Que lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. O sea, pues te agradezco mucho esta entrevista, a Fran, a ti también. Que millones de gracias y os voy a seguir. Algún día os grabaré en una competición y para que demostréis la práctica de todo esto que hay detrás. Será un placer para nosotros. Pues muchas gracias.